Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Libroteca. Es nuestro tercer año en el canal de la ciudad haciendo este programa dedicado al mundo de los libros. Para los que nos ven por primera vez, Libroteca es un programa que invita a compartir el placer por la lectura y el universo de los escritores y de los lectores, tanto grandes como chicos. Como siempre, vamos a tener entrevistas con escritores argentinos y del extranjero y vamos a hablar de libros con actores, periodistas, músicos y distintas personalidades. Además, seguimos viendo el proceso creativo de distintos artistas del cómic y de la historieta y vamos a tener la clásica sección Chicos que leen, que es mi preferida y seguramente la de muchos de ustedes. La novedad de este año es que vamos a conocer un poco más acerca de los seguidores de Libroteca. ¿Qué libros conocieron gracias al programa y qué libros tienen ellos para recomendarnos? Hoy arrancamos con un programa a la altura del estreno de la temporada. Vamos a hablar de libros con la actriz Malena Pichot, que además estudió letras y es una gran lectora. Hablamos con ella sobre sus libros feministas de cabecera, sus inicios en la lectura y las novelas que la marcaron. Veamos cuáles son los libros que eligió para compartir con Libroteca Malena Pichot. ¿Venís de una familia en la que se leía? No, así como una cosa que yo recuerde de toda la familia leyendo. Sí fui a una escuela, la Escuela del Sol, que era muy hippie, en el mejor de los sentidos. Y los viernes había una hora que era lectura silenciosa. Ajá. Muy progre. Y los chicos leíamos la primera hora del viernes, en silencio, cada uno leía lo que quería. Creo que eso influyó más que mi familia. ¿Y qué trajiste? A ver. Traje libros que me fascinaron ahora, uh-huh, hace poco, y libros fundacionales. A ver, los fundacionales. Quiero, bueno, ir a las fuentes. La fuente es esta, seguro, sin lugar a dudas. Sí, Cumbres Borrascosas. La fuente de todo el drama, la exageración y la pavada. Esos hombres tan malos, tan malos, tan malos que enamoran, sí, ¿no? Sí. Ah, a ver la edición. ¿Y te enamoraste de él? No. 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 No me pasa eso con las historias de amor, de que me enamoro del muchacho. Me parecía como súper enfermo y súper oscuro. Mm. El personaje es Heathcliff, ¿no? Sí, algo así. Heathcliff. Que lo entendés igual que es malo. Tuvo una vida muy dura, ¿cómo no iba a ser malo? Eso te engancha. Bueno, la cuestión gótica, ¿no?, de Cumbres Borrascosas me enganchó. No, no me enganchó lo romántico desde ese lado para nada. De hecho, nunca la consideré romántica. Esta sí. Sí, Orgullo y Prejuicio. Entendí de grande por qué se llamaba Orgullo y Prejuicio. Como que la leí muy de chica. Y como cuando viste que lees las cosas de chica son simplemente un cuento. Y después, ¡ah! Claro, claro, claro. ¿Y últimamente qué leíste? Y esta es la última novela que leí que me enganché. ¿Qué te enganchó? Contame. No la leí. Ah, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Tengo ya que. Sé. Pero no. Contame, contame por qué. Bueno, porque la protagonista es como muy mala. Ya me gusta igual que Heathcliff. La protagonista es como muy. Es como una chica caprichosa que tiene una hermana con problemas y quiere ser artista. Y como que es muy políticamente incorrecta, ¿no? Y dice todas las cosas que uno dice en su interior, cosas horribles. Y además está escrito con el léxico de una chica, ¿no? Como que la narración es muy particular, es muy oral. Supe todo sobre ella porque era una señora grande que ganó como el premio de Página 12, claro, a nuevos narradores que se esperaba como un joven escritor promisorio y... Sí, esa historia además es interesante también. Eso también me enganchó, obvio, que no sabían, que además creo que que les llegó a ellos como el manuscrito era máquina, uh-huh, no computadora. Que ya te da toda una cosa que listo, ya ganaste. Y sí, eso, que es la primera novela de ella y tenía, no sé, 80 y pico largos, ¿no? Sí, sí, publicó después dos libros más. Bueno, entonces Las Primas. Sí. Y después, también lo de ahora es mi fanatismo con Los Montoneros. Tarde en la vida, ya tengo 33 años. Pero... todo empezó con esta revista. A ver. Lo compré en España, lo hicieron los chicos de Mongolia, que es una revista como acá es Barcelona. ¿Pero está pensado para el público español o europeo? Está pensado para el público español. Por lo tanto, es como un ABC del peronismo, ajá, con un toque de humor.
Y está escrito como si, pero con un toque de humor, pero como, pero con respeto, no es que se... ¿Y con rigurosidad histórica? Y con rigurosidad histórica. Entonces, es como si fueran... Hablan del peronismo como unos fans de Star Wars. Por ejemplo, están como las figuritas y te van explicando a todos, mirá, a todas las figuritas importantes. Tiene también una cosa como de Bombita Rodríguez, de cuáles son las palabras que tenés que saber, ¿no? Entonces, a ver, tirá un par. Todas las palabras en cuadros, ¿no? Como dices, el que milita en la Organización Armada Revolucionaria, que es importante el cuadro, no es un pichi, ¿no? Chupado, chupar, caramelos. Esta yo no la sabía. Caramelos, ¿no? Caramelos es documentos de la orga, escritos en papel de fumar y envueltos en forma de caramelos, que los militantes presos esconden en diferentes cavidades de sus cuerpos, preferiblemente, para todos, en la nariz. Algunos de estos caramelos consiguieron ser finalmente extraídos de algunas de esas cavidades, bien entrada la democracia. Después este también que... Beatriz Preciado. Beatriz Preciado. Se llama Testo Yonki. Creo que eras, ahora creo que se llama John Preciado. Sí. O no sé, vamos solo con el apellido que es más fácil. Sexo, droga y biopolítica. Testo Yonki. Que es como, como los seres humanos somos básicamente medicamentos, ¿no? Como todos tomamos medicamentos y tomamos hormonas para cualquier cosa. Sin embargo, cuando un trans quiere tomar algo, tiene que pedir permiso. ¿Cómo hay que pedir permiso para intervenir en nuestros propios cuerpos? Entonces, lo que tiene interesante este libro es que ella hace una experimentación y se va poniendo testosterona en gel y va contando todo lo que siente. El paso a paso de lo que experimentó en su propio cuerpo. Claro. Y esta es la parte nerd. A ver. En este libro, lo quiero leer ya. Sí, cuenta toda una historia con una mujer que ama desesperadamente, que es esta, que es Virgin Depend, o bueno, no se habla en francés. Depende. Depende. Virgin Depend, que se llama Teoría King Kong, que es un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me voló el cerebro como ningún libro en la vida. Así que lo recomiendo mucho. ¿Por qué te voló tanto el cerebro? Porque cambié toda mi perspectiva sobre la prostitución y aprendí un montón de cosas sobre las mujeres violadas. ¿Cuál era antes? ¿Cuál era antes y cuál era después? En relación a la prostitución. En realidad son cosas que yo ya pensaba, pero que cuando las lees dichas por otra persona decís, ah, está bien lo que estaba. Sí, está bien lo que estaba pensando. Qué suerte, qué alegría. Entendí que todos nos prostituimos en varios niveles y que la única prostitución que está sancionada es cuando se usa la vagina, digamos. Todos hacemos cosas por plata que no queremos hacer. Y me parece que la prostitución es la más juzgada porque sí. Y con el tema de la violación, bueno, miles de cosas. La idea de que la calle realmente no es de las mujeres. A punto tal que cuando vos estás de noche caminando por la calle sola, pensás, yo no debería estar acá. ¿Cómo te enseñan también a no defenderte? Cómo la cultura te enseña a no defenderte. Sí, la pasividad. A la pasividad. Sí. Bueno, aceptá, quédate tranqui y aceptá cómo las mujeres, cómo la violencia es como patrimonio del hombre y que la mujer no puede ser violenta y no se puede defender. Y por eso empecé kickboxing, que me hinché las bolas. Llegó el momento de Chicos que leen, una sección que queremos mucho en Libroteca y que no deja de sorprendernos, porque en tiempos de pantallas y estímulos de todo tipo, los más chicos siguen teniendo una gran pasión por leer. Hoy arrancamos con Micaela, que tiene 10 años y llegó a leer 8 veces el mismo libro. ¿Cuándo lees sola? Desde los 5 o 6 años. Ah, chica. Sí. ¿Y qué te gusta más, que te lean o leer sola? No, me gusta más leer sola porque capaz que me distraigo o algo así. ¿Te concentras más? Sí, me concentro más si estoy sola leyendo en mi cuarto. ¿Y por cuál quieres empezar? Este está bueno, me lo leyeron también acá en la escuela. Las velas malditas. Sí, trata de que
una chica de su cumpleaños, no me acuerdo cuántos años cumple, pero su tía le da unas velas, y las velas como que nunca se apagan. Entonces vos las soplás, entraron en la orquesta, los vecinos, los jugadores de fútbol y todos. Hasta estaban arriba de la luz de la casa. Y todos para soplar las velitas. Sí, todos, y no pudieron hasta que las tiraron a las plantas y se veían como flores, pero nunca se apagaron. Ah, casi los ve. Sí. No sé cómo llegó ese plantel de fútbol a soplar la torta, pero son un montón. Sí. ¿Y es un libro cómico? Sí, te hace reír. ¿Y te identificás con alguno de los personajes? Sí, yo me identifico con la tía porque siempre hago las cosas mal. ¿Por qué? No sé, es como que yo estoy en un cumpleaños, toco algo y se cae toda la torta o no sé, esas cosas. ¿Y qué más trajiste? Este. Vamos a lo serio, a lo triste y a lo serio. Sí. La biografía gráfica de Ana Frank. Ah, no es el diario. No, porque yo quería algo que no me cuente hasta que Ana Frank murió, sino toda la historia. Pero ya habías leído el diario. El diario, sí. Eso fue lo primero que leíste. Sí, mi mamá me compró el diario cuando tenía más o menos 7, lo empecé a leer. ¿Y qué te pasó cuando leíste esa historia tan tremenda? En realidad me encantó porque quería, como que siempre mi mamá me leía cosas como las velas malditas y todo es era re infantil y quería como ver algo que era más realista y este me encantó. Quería ver la película pero mi mamá me dijo que es muy fuerte así que no la vi y me gustó mucho. Es como una novela gráfica, ¿no? Sí, historieta. Es historieta, acá te aparecen todos los que estaban. En amarillo es... los del eje. Sí, los del eje, después los aliados y después los países que como que no se metían. Ah, así que aprendes bastante historia de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por suerte nosotros no participamos en la Segunda Guerra Mundial. Y me dijeron que el jefe, descubrí que el jefe era Hitler, que era el más malo que había. El más malo. Sin duda. Y están re buenos los dibujos, además. Sí. Por acá voy. Ah, ¿por acá vas? En realidad lo empecé a leer de nuevo y voy por ahí. Ah, ¿ya lo leíste una vez? Sí. ¿Es tu segunda lectura? Sí. ¿Y solés hacer eso con los libros que te gustan mucho? Sí. ¿Cuánto es lo máximo que leíste el mismo libro? 8. ¿8 veces? Sí. ¿El mismo libro? Sí. ¿Cuál? El diario de Ana Frank, lo leí como 8. Bueno, te vas a terminar siendo una experta. Traje después, me gusta mucho esto. ¿Ah? Winnie es una brujita que tiene un gato. Winnie en la playa. Sí. A los 2 años me empezaron a mostrar este libro. Yo no entendía nada porque no sabía leer, ¿no? Pero me gustaba la brujita. Entonces yo, el primer libro que me leyeron fue este. Y a mí me gustó y no sé lo que hice. Bueno, y te quedó. Es uno de esos libros queridos. Sí. ¿Y esta es la segunda parte? No, este es otro libro. Ok, pero tiene la misma protagonista. Sí. Ese se trata de que ella cumple el 13, el viernes 13. Claro, como no podía ser de otro modo. Y este es el pastel gigante. Todos cierran los ojos y piden un sabor de pastel y el pastel es gigante. ¡Ah! Es gigante, de verdad. Es gigante. ¡Qué bien! ¿Te gusta mucho leer? Sí. Pero no es por la obligación de leer. No, la verdad es que no me obligan a leer. O sea, a mi mamá le gusta mucho que yo lea y aparte tengo como 2000 fotos que leo. Y no sé por qué me saca tantas fotos cuando estoy leyendo. Ah, ¿tu mamá te saca fotos mientras lees? Sí. ¿Muchas? Sí, muchas. Tiene como una memoria extraíble nada más para las fotos que me sacó cuando leo. Y estoy con todo el libro. Bueno, te va a quedar una memoria de tu vida como lectora. Sí, pero igual tantas fotos no hace falta. Yo caminaba por Barcelona, por la perfección de Barcelona, y yo sabía, era consciente, que lo único que afeaba a esa ciudad en ese momento era yo. En cambio, acá camino por mis baches y mis problemas, y son mis problemas, son mis cosas.
Este año tenemos una nueva sección en Libroteca llamada Mundo Lector. Lo que hacemos es invitar a nuestros televidentes para que nos cuenten qué es lo que más les gusta del programa y qué escritores y libros conocieron por nuestras entrevistas y recomendaciones. Además, ellos mismos van a contarnos qué libro no podemos dejar de leer. Así que si te interesa, estate atento a las redes sociales para saber cuándo es la próxima convocatoria. El primer testimonio de Mundo Lector es el de Claudio Sánchez, que es docente, investigador científico y fiel seguidor de Libroteca. El segmento que más me gusta de Biblioteca es cuando un famoso muestra su biblioteca, porque además las recomendaciones que menciona, que son interesantes, nos da una vista original de la personalidad del entrevistado. Aprendemos cosas del entrevistado que de otra forma normalmente no sabemos. En particular, Diego Bolombek me gustó mucho cuando mostró su biblioteca. Me gusta la divulgación científica, así que ver qué libros le gustan a él es una buena forma de perfeccionar la profesión. Uno de los autores que Golombek mencionó como sus favoritos fue Oliver Sacks, que era un neurólogo recientemente fallecido, que escribía sobre los casos que él trató durante su carrera profesional. Y me acerqué a él, y en realidad lo que más me gustó de él fue un libro que no tenía que ver con eso, era un libro autobiográfico que se llama El tío tungsteno. Era un tío de él que lo inició en la química, lo aficionó a la química, y él con 12 o 13 años hacía experimentos químicos y compraba con toda naturalidad explosivos o venenos, en una época en que parece que se preocupaba menos por esos detalles en aquella época. Mi autor favorito es Isaac Asimov. Yo leí este libro a los 20 años más o menos, y cuando lo leí yo dije, yo quiero escribir así, yo quiero hacer esto. Y este es un libro de divulgación, trata distintos temas de física, y al que no le atraiga o le asuste especialmente la ciencia, le recomiendo, para no perderse la calidad de un autor como Isaac Asimov, esta autobiografía. Nuestro escritor invitado de hoy es Hernán Cassiari, precursor de la literatura en internet, creador de la revista y de la editorial Orsay, que también hace radio y teatro. En la primera parte de la entrevista conversamos con él sobre su regreso a la Argentina después de vivir 15 años en España y sobre cómo fue sobrevivir un infarto que le cambió literalmente la vida. Además, nos cuenta por qué prefiere definirse más como comunicador que como escritor. Una entrevista que deja en claro que hay muchas maneras de hacer literatura. Con ustedes, Hernán Cassiari. Hernán, viviste mucho tiempo en España y estás de vuelta en Argentina. Viví desde el 27 de diciembre del 2000 al 27 de diciembre del 2015. ¿Y lo hiciste como cábala, volver el mismo día? No, fue casual. Para poder contarlo. Fue casual para poder decir esto cuando me preguntan. Pero todo por la anécdota. Sí, fueron 15 años exactos. No, de hecho, me infarté en Montevideo y no pude volver. O sea que el regreso fue, en principio, involuntario. Pasa que tomé envión, o sea, me aproveché del infarto y de no poder subirme a aviones para apurar una decisión que por culpa me costaba tomar. ¿Por culpa? Sí, porque tengo una hija de 12 años en España. ¿Que se quedó allá? Claro, y sentía mucha culpa, yo tenía ganas de venirme antes. Uh-huh. Pero bueno, me costó un poco, pero finalmente el corazón, la falla en el corazón me permitió hacerlo. Contaste ese episodio con muchísimo humor en un texto, texto sobre tu infarto. Porque fue un gran infarto, fue buenísimo. No, en serio, de verdad. O sea, propició muchísimas cosas que yo no estaba capacitado para hacer. Uh-huh. Sin una ayuda externa. O sea, había un montón de cosas que tenían que ver con lo que uno pide los 31 de diciembre. Uh-huh. O con lo que uno promete que va a hacer, dejar de fumar, empezar a caminar, comer más sano. O sea, un infarto es un 31 de diciembre bestia. Uh-huh. O sea, que te ayuda muchísimo a cumplir esas promesas. Entonces, el hecho de volver a Buenos Aires, que era una asignatura pendiente que tenía, ya casi desesperante porque me aburría muchísimo allá, mal, de poder tener proyectos que en España no se puede tener con
mirando a la Argentina con 12.000 kilómetros de diferencia, hay proyectos que no se pueden hacer por Skype, que tenés que hacerlos acá in situ, tomando café y... ¿Qué extrañabas? ¿De acá? Sí. No sé, a mí siempre me dio la impresión de que ese no era mi lugar. No es un tema de extrañar. O sea, yo caminaba por Barcelona, por la perfección de Barcelona, y yo sabía, era consciente, que lo único que afeaba a esa ciudad en ese momento era yo. Y es horrible saberse la peor cosa que está pasando en una vereda, ¿entendés? Es muy feo. En cambio, acá camino por mis baches y mis problemas, y son mis problemas, son mis cosas, ¿no? Es como el surco del disco que te corresponde. Y no sé, soy pero... Tiene que ver también con haber estado 15 años afuera, pero soy extremadamente feliz acá, en este momento. Soy muy feliz, o sea, todo me parece sucio y asqueroso, y igual que yo. Cuando tuviste el episodio del infarto, estabas en una casa que habías alquilado por internet en Uruguay. Esas casas que son, bueno, Airbnb, que hay huéspedes, que es uno, y anfitriones, y te conoces por internet, y entonces el propio dueño te da la casa. O sea, es una cosa que empecé a hacer desde hace años y que es muchísimo mejor que los hoteles, y que en este caso puntual incluso me salvó la vida, porque los anfitriones de esa casa fueron los que me llevaron cuando desvanecí, cuando me infarté, me llevaron en auto a un hospital, en medio de una avenida que estaba llena de hinchas de Peñarol que habían salido campeones ese domingo, y justo la anfitriona de esa casa, Alejandra, encontró un patrullero y le dijo: "Llevo un infartado, llevo un infartado". Y el patrullero empezó a hacer sonar la sirena y se abrió el mar rojo de los hinchas de Peñarol. Y nosotros hicimos en 19 minutos un camino que deberíamos haber hecho en 40. Y el doctor me dijo eso, después de estabilizarme, me dijo: "En 40 te morías, sabías, ¿no?". Me dijo. O sea, estás vivo porque había un patrullero, y en realidad porque había una Alejandra, una anfitriona. En un hotel también me moría, en un hotel también estás solo. Sin embargo, yo sabía que me iba a morir de esto. Es decir, yo cuando cumplí 40 dije, bueno, como mucho duraré 5 más. Por el sobrepeso, por el sedentarismo, por la cantidad de tabaco que fumaba y droga que fumaba. Pero era una cantidad que yo ahora entiendo que era completamente autodestructiva. Pero lo hacía porque sabía que si no me moría de eso, me moría de cáncer. Y más o menos en la misma época prefería morirme reventando como un sapo y no con quimioterapias y la compasión de nadie. Entonces, esto es lo que ahora puedo... Igual es una narrativa de la muerte, una ficción de la muerte muy instalada cuando no había nada dijera que te fueras a morir pronto. No, pasa que en general los gordos sedentarios que fuman mucho se mueren a los 44, 45. O sea, sacala, fijate, todos los que hay se mueren la ahí. La estadística te da sí, ahí. Sí, sí. Okay. Entonces yo lo tenía claro, estaba resignado, decía, qué lástima por mi hija, más que nada. Y cuando tengo el infarto, digo, bueno, listo, bueno. Ya está, es esto, a morir. Y por culpa del patrullero ese, que se generó algo que no estaba previsto, yo me tenía que morir en Montevideo, me hacen, después de estabilizarme, me hacen un chequeo completo, involuntario, porque yo no firmé nada para que me lo hiciera, yo no quería chequeo. Y el médico me dice, a la noche del infarto, me dice, bueno, ¿tenés un poco de colesterol? Y digo, ¿el cáncer dónde está? No tenés nada. ¿Cómo no tengo nada? No tenés nada. O sea, vos si vos dejás de comer con sal y dejás de fumar, podés vivir 30, 40 años. Le digo, ¿en serio? ¿Cuándo te empezaste a sentir escritor? Esa es otra cosa que tengo una respuesta vieja, que era a los 7, 8 años en la escuela, aquello que... Me pedían a mí las redacciones, esa era una respuesta que usaba mucho hasta hace un tiempo. Pero ahora yo lo analicé mejor y me parece que no soy escritor. Me parece que me gusta comunicar independientemente de la escritura. Porque en este momento no estoy escribiendo mucho, pero estoy comunicando a full. Y siento el mismo placer. Pero estás comunicando a partir de textos que son tuyos. Sí, pero estoy aprendiendo a estructurar la emoción o la carcajada del otro, no mediante a dónde pongo el adjetivo, sino por determinada cara que hago, o un silencio que hago en el escenario, y me doy cuenta que es lo mismo. ¿Y qué te gusta generar en el otro? Lo que me pasa, mis cuentos no son muy imaginativos. O sea, no voy a buscar
al siglo XVII. Yo voy a buscar por ahí, a 6 cuadras o a 4 años para contarte. Pero a mí me pasa algo en general en la vida, una emoción muy fuerte o algo que no puedo parar de reírme o algo que sistemáticamente me hace llorar cuando lo recuerdo, ¿no? Y lo que quiero es instalártelo. Como esas dos emociones en las antípodas, ¿no? Sí. La tristeza o la melancolía, sí. Y la risa. Una vez, hace tiempo, en el 95, yo le pedí el auto a mi viejo para llevar una nota al diario. Estábamos en una quinta, en el cumpleaños de mi abuela. Había chicos, hermanas, todo. Hago marcha atrás con el auto y siento un golpe en el guardabarro. Y mi vieja, o mi hermana, una de las dos, se levanta de la mesa y dice, la agarró. Y mi hermana dice, Rebeca, que es mi sobrina, que en ese momento tenía 3 años, la única hija de mi hermana. Y yo me agarré al volante y supe, busqué así, miré, no estaba Rebeca por ningún lado y la maté. Y a los 10 segundos vienen todos corriendo y se dan cuenta que en un tronco que habían talado, que Rebeca estaba durmiendo la siesta dentro. Pero esos 10 segundos que tardaron en darse cuenta que yo estaba agarrado al volante, las cosas que yo pensé en esos 10 segundos, creo que tardé 7 años en escribirlo. Todo eso es una sensación, no es un cuento, o sea, no hay introducción, no hay desenlace. Pero un día lo pude escribir y dije, tomen ustedes, agarren esto, hagan lo que puedan, yo no puedo más con esto. Te lo puedo contar, no me importa cómo. O sea, yo necesito, dame un lápiz, o dame un micrófono, o dame un fogón. Pero yo necesito agarrar una cosa que tengo que me está jodiendo, rompiendo las bolas, o que me está divirtiendo mucho y regalártela. Yo publicaba para Mondadori, para Plaza y Janés, para Grijalvo y para Sudamericana. Y escribía para La Nación y para El País, España. ¿Estabas en el mainstream de todo? Absoluto, uh-huh. Absoluto. Y me iba súper bien. O sea, todo bien, cada cosa que entregaba estaba bien. Y sin embargo, me aburrían. La inspiración hoy por hoy la estoy buscando quizás más en el cine y la música que estrictamente en otros universos dibujados. En la segunda parte de la entrevista a Hernán Cassiari nos metemos en la experiencia de Orsay, una revista que desafió las formas tradicionales del mercado editorial. Cassiari es hincha fanático de Racing, al que vio salir campeón cuando estaba en España, así que por supuesto también hablamos de fútbol y en especial de Messi, al que le dedicó un texto buenísimo que se llama Messi es un perro, que aprovecho para recomendarles. Vamos ahora a la segunda parte de esta entrevista, que de a ratos hasta se parece a un gran stand-up. Vos tenés mucha experiencia en materia de redes, bueno, antes de las redes, tu blog fue súper conocido, así te hiciste conocido. Sí, sí. ¿Cómo fue en ese momento? Y eso fue empezar a aprender, que la gente se movía, que la gente no estaba mal los domingos a la tarde en el sofá con un coñac leyendo un libro, que era bastante preocupante si yo me sentaba todos los días a escribir una novela de 600 páginas, cuando el auditorio no estaba más esperando esa novela, estaba esperando otras cosas más rápidas, más veloces. Yo mismo me doy cuenta de lo que me cuesta a mí leer un libro de 600 páginas y con cuánto placer, en cambio, voy a HBO a ver una serie. Bueno, y de hecho también me doy cuenta, cuando sí leo el libro de 600 páginas y después de ver la serie, que la gente que realmente está revolucionando el lenguaje y no está en el libro, sino en la serie. En el libro también está, sí, ¿eh? Yo te puedo dar un par de ejemplos. Sí, no, claro que sí, pero no está masivamente en el libro, ¿sí? Porque el 90% de los libros que más se venden son otra cosa. Lamentablemente. Claro, entonces el dinero que se le da a las personas que escriben libros se los dan a Ari Paluch, no se los dan a uno que escribe. Libros, historias. Vos tuviste un discurso muy honesto y bastante rupturista en relación a la industria editorial. En algún momento dijiste, no quiero publicar más en casas editoriales, voy a hacer una publicación distinta, autogestiva, vinculada a la revista Orsay. Y fue muy bien recibido, ¿no? Fue muy bien. Sí. ¿Qué te llevó a tener ese discurso público, además? Y había dos maneras de hacerlo. Te voy a ser completamente sincero. Yo tenía dos formas de hacer eso en 2010. Yo publicaba para Mondadori, para Plaza y Janés, para Grijalvo y para Sudamericana. Y escribía para La Nación y para El País de España. Estabas en el mainstream de todo. Absoluto, absoluto. Y me iba súper bien. O sea, todo bien, cada cosa que entregaba estaba bien. Y sin embargo me aburría tremendamente. Y no en la parte periodística, sino sí en la parte editorial,
sentía con mucha fuerza que me cagaban mucho, que me cagaba, pero mucho, mucho, muy descaradamente. Preguntaba a otros que tenían mucha más experiencia que yo y me decían, no, sí, esto es así. Pero las multinacionales es así, o sea, te dicen que imprimen tanto, pero no imprimen eso. Algunas te roban un 35, te roban un 45, pero es así. Los franceses te roban un 50, me decían. Sí, bueno, tenés suerte, te emplazas y no te roban tanto, pero todas te roban, o sea, no podés hacer nada. Porque... Y todos estaban como muy tranquilos en eso, ¿viste? Y yo dije, no, yo no quiero esto ni de casualidad. Y había dos maneras de irse. O sea, yo quería empezar a hacer mi propia estructura editorial. Y había una que era llamar a todos y decirles, pedirles un año sabático. Decir, che, este año no voy a estar con ustedes. O sea, dejarme abiertas puertitas, ¿sí? Y la otra era cerrarme las puertas esas. O sea, obligarme a mí a no estar con esa gente nunca más en la vida. Y la mejor forma de obligarme era decirlo, que fue lo que hice. Yo escribí un texto que se llama Renuncio, un texto público, sin avisarles el día antes a todos estos que yo me iba. Y ahí entendí que el mejor marketing es cuando decís la verdad. Aunque estés gritando. Aunque estés gritando. O sea, es un buen marketing. Y el peor marketing es ser tibio. El peor marketing es quedar bien con todos o tratar de que todo el mundo esté contento con vos. Tu proyecto de Orsay también fue revolucionario en la manera de distribución, no solo de producción, porque hiciste alianzas con los lectores. Claro, claro. Tiene que ver con eso también, es lo mismo todo. O sea, empezamos a meternos en todos los vericuetos de la industria y a preguntarnos, a ver, ¿y por qué las grandes editoriales solamente distribuyen a Argentina, México y España? ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Qué pasa con Guatemala? ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Qué pasa con Perú? Entonces descubrís, no son rentables. O sea, entonces decís, bueno, vamos a ver, yo creo que sí se puede hacer, vamos a hacer esto. Y entonces vienen los tipos de corbata y vos empezás a entender lo que pasa. Viene un quello, la gente de cultura de Uruguay no te permite mandar más de 2 kilos por día a la misma dirección. La gente de Venezuela con el tema del dólar. La gente de Perú que lo tenés que meter como revista y no como libro y con el formulario 644. Te hacen un quilombo que es muchísimo más fácil pasar merca que pasar libro. Muchísimo más fácil. Por los países nuestros que hablamos un idioma solo. Y digo, ¡ay, boludo, están todos locos! Entonces, empezamos a hablar con los lectores y un lector decía, yo tengo una camioneta, yo paso todos los días de Paraguay a Formosa. Lo metemos dentro de la camioneta y empezamos a distribuirnos nosotros, los que teníamos ganas de leer. ¿Vos naciste en Mercedes? Sí. ¿Volvés a menudo? Desde que se murió mi viejo no volví más. Mi viejo era la cosa más mercedina que conozco. Y cuando se murió mi viejo no entré más a mi casa de la infancia, no fui más al pueblo. Porque me da miedo de encontrarme con cosas que no quiero. Uh-huh. De una esquina me diga, acá no eras huérfano. Y cosas así. Me da... Tu padre aparece bastante en tus relatos. Sí, los dos, mi vieja también. ¿Cuál fue el vínculo con él? Racing Club de Avellaneda. Racing Club de Avellaneda. No había otro. Un día yo tenía 4 años y me llamó al comedor y me dio el único consejo de su vida, vas a ser de Racing, me dijo. Nunca más me habló nada. No me dijo, no, fue un consejo porque él era muy suave, vas a ser de Racing. Y vamos a salir campeones pronto, me dijo, era 1975. Che, era bueno prometiendo, tu viejo. Buenísimo. Nunca en la vida, nunca salimos, hasta el 2001. Y estabas en España, ¿lo viste salir campeón desde afuera? Sí, fue tremendo, fue horrible, porque una de las cosas que me había dicho mi viejo desde que yo era chiquito es cuando Racing sale campeón, va a estar en la cancha, vamos a estar juntos y vamos a hacer de 2001, yo estaba 27 de diciembre, cagado de frío, en Barcelona, viendo Racing campeón, y no pensaba en otra cosa que no fuera el sillón vacío de mi comedor. O sea, y que no estaba donde tenía que estar. ¿Tu viejo vivía? Sí, claro, mi viejo no hacía otra cosa más que pensar que yo era un pelotudo que estaba en otra parte en vez de estar donde tenía que estar. Y tenía razón. Tenía razón. Y no fue un campeonato que me hizo feliz. Me di cuenta que las felicidades cuando estás lejos son tristezas. O sea, son realmente tristezas porque no las podés compartir con nadie. Cuando terminó el partido, yo traté de escuchar los bocinazos por la Gran Vía y nadie... No había un bocinazo por la Gran Vía. No había nada. No había nada. Y dije, mira, claro, no les importa. Racing no es nada acá. Entonces, ¿yo qué hago acá? Si no te cruzas con nadie el rojo, no puedes cargar a nadie. No puedes cargar a nadie. Un aburrimiento. Ni Sacheri estaba. Ni Sacheri.
Escribiste un texto que me causó mucha gracia, este Messi es un perro. ¿Qué te fascina de esa figura, habiéndola tenido tan cerca? Eso, lo que cuento ahí, la sensación de que no le gusta el fútbol, de que no es eso lo que le gusta, sino la pelota, ¿no? A mí me pasó eso que cuento ahí, que yo en vez estaba mirando un resumen de videos en YouTube que no eran ni de goles de Messi ni de asistencias de Messi, sino que eran de agarrones. De gente que lo agarraba, que lo agarraba de acá, que lo hacía así. Y el chabón, en vez de hacer lo que hacen todos, que es aprovechar esa situación para que le saquen una doble amarilla al defensor, para que el árbitro cobre penal, para lo que sea, seguía. Y me hacía acordar muchísimo a Totín, al perro mío de cuando era chico, que era muy estúpido. Era un perro tremendamente idiota, que entraban los ladrones a robar el televisor y se lo quedaba mirando. Yo vomitaba borracho, no lamía el vómito. Perro que no lame un vómito es lo peor que puede haber. Hasta que sacábamos una esponja patito del primer cajón y se ponía inteligente, era Sherlock Holmes. Con la esponja, ¿en serio? Y Messi es así, Messi viste que medio pavo, hasta que hay una pelota. Cuando hay una pelota es la persona más inteligente del planeta. ¿Y qué te da el fútbol a la hora de narrar? Yo siempre tuve, cuando me fui a vivir a España, tenía dos lectores arquetípicos. Mi viejo y Chiri, mi mejor amigo. Uh-huh. Chiri es muy intelectual. Nos gustaron los mismos libros desde chiquito. Sé exactamente por dónde va su cabeza, cuál es la evolución de su cabeza. Es muy de leer ensayos. Y que yo tenía que tratar cuando escribía de que Chiri se divirtiera con lo que escribía. Al mismo tiempo, después está mi viejo, que lo único que le interesaba era el fútbol. Nunca había leído un libro, nunca leyó un libro. Pero yo tenía que... no lo podía dejar afuera con lo que escribía. Todo el tiempo quiero saber que mi viejo no se queda afuera o que Chiri no se me duerme por demasiado popular. Y ahí, en ese lugarcito, hay adjetivos que uno aprende a pulir, a achicar, ¿viste? No digas Kierkegaard, decía el filósofo Kierkegaard, porque mi viejo no sabe quién es. Mi viejo, si vos decís Kierkegaard solo, es el arquero noruega, entonces no. Augusto Costanzo es un artista argentino que prefiere definirse como dibujante. Desde fines de los 80 sus trabajos se publican en medios argentinos y del extranjero y sus dibujos de directores de cine, personajes de serie y futbolistas aparecen en todos lados, en remeras, afiches y hasta en una versión argentina de las clásicas mamushkas rusas. Hoy conocemos cómo trabaja Costanzo. Escuché esto de otro dibujante que contaba que no sabe por qué en un momento el hombre deja de dibujar, el hombre, la mujer, digo, en género, de los 12, 13 años. Creo que los que seguimos después de ese quiebre terminamos trabajando como dibujantes o algún derivado que tenga que ver con el uso o alguna afinidad artística también. En la adolescencia fui a cursos de humor gráfico, que era lo que se estudiaba en esa época y era lo que... sinceramente en ese momento quería ser más humorista gráfico que ilustrador. Ya cuando comencé a buscar mi primer trabajo, me interesaba mucho más el dibujo que el humor, pero no quería dejar de que tenga una idea. A veces la idea podía tener un condimento humorístico, pero no siempre. Como a toda mi generación, creo que la tríada Quino, Fontana Rosa y Caloi fue una gran referencia. Y justo te nombro tres humoristas gráficos que dibujaban muy bien, con estilos muy distintos. Entonces, uno tenía de dónde también sostenerse. Después, más adelante, cuando los intereses se fueron hacia el lado de la ilustración, apareció Carlos Nine o los ilustradores americanos, digo, Norman Rockwell. Ahí también la escuela de Garaycochea fue importante porque me abrió un abanico de ilustradores que no conocía, digo, y muchos ingleses como Ralph Steadman o miles que fueron influyendo desde grabadores o lo que sea. Y de hecho, yo salgo de ahí con muchos y varios estilos que voy usando a medida que voy publicando en los primeros años
y después empiezo a concentrar como un embudo para encontrarme el estilo propio y personal que al día de hoy puedo ya más o menos manejar. Que es una coctelera en realidad de todo lo que vi. La inspiración hoy por hoy la estoy buscando quizás más en el cine y la música que estrictamente en otros dibujantes, en otros universos dibujados. Soy anfibio porque viví la parte sin digital y luego incorporé la compu. Entonces todo mi aprendizaje fue no digital, con medios tradicionales como el pincel, la pluma, la tinta china, las acuarelas, las tintas. Cuando en el 95 llega la primera computadora, mi dibujo estaba tendiendo a ser sintético y a querer también lograr colores planos, que la línea fuera recta perfecta. Justo me vino muy bien lo que es toda la era digital. Yo escaneo el lápiz, eso sí, eso no lo perdí, digamos. Y cuanto más claro y concreto es el dibujo a lápiz, mejor queda en la máquina. Siempre mi dibujo estuvo en función de acompañar eventos o lo que sea, pero de manera discreta. Y el quiebre que se da justo coincide con la botella de Absolut. Esta marca tiene una serie de botellas que interpretan las distintas ciudades capitales del mundo. Y bueno, haber sido elegido para poder hacer eso y me parece que es un antes y un después. A mí el término artista me complica un poco. Creo que dibujante es genial. Y me gusta más, que es más completo que ilustrador inclusive. Yo sé que hoy por hoy el término ilustrador está mucho más ahí en la picota, pero cuando todo se filtre y la moda pase, creo que el dibujante va a quedar siempre. Hoy traje para recomendarles una novela que me gustó muchísimo. Se llama Tacos Altos y es el último libro del escritor argentino Federico Jammer. Es la historia de una adolescente que es hija del dueño de un supermercado chino en Gleu. Se llama Sun Wan, pero en el barrio y en el colegio todos la llaman Sonia. El gran tema de la novela es la identidad. Sonia, aunque vivió toda su vida en el Gran Buenos Aires, no se siente argentina, pero tampoco se siente china, porque, entre otras cosas, las mujeres chinas no cuestionan la autoridad de los varones y ella sí. Hay una particularidad en la novela y es que está contada por Sun Wan a la manera de un diario íntimo, pero escrito siempre en presente, no importa si se refiere a hechos pasados o futuros. En un momento dice que no cree en los tiempos verbales con los que uno escribe sean tan importantes como asegura la profesora de castellano, porque todo queda claro igual. Y es verdad, uno entiende igual, lo cual hace todavía más efectivo ese desafío que se impuso Jammer con el uso del lenguaje, que es rarísimo, pero funciona perfecto. La novela está contada por Sonia desde China, donde tuvo que volver con su mamá después de que su padre muriera en un saqueo. Y aunque no se diga, esa parte de la historia está basada en un hecho real, porque en 2013, justamente en Gleu, murió el dueño de un supermercado chino después de que asaltaran el local y lo prendieran fuego con él adentro. La novela se llama Tacos Altos porque en China a Sonia le ofrecen un trabajo como traductora y tiene que volver a Buenos Aires, pero ahora disfrazada de adulta. En ese regreso va a tener la oportunidad de vengar la muerte de su padre. Habrá que ver si la aprovecha, porque por mi parte no voy a contarles más. Es una historia muy original, maravillosamente escrita, así que se las recomiendo mucho. Se llama Tacos Altos, de Federico Jammer, y la publicó Anagrama. Ahora sí, llegamos al final. Una alegría reencontrarme con ustedes para volver a hablar de libros. Gracias por acompañarnos en esta tercera temporada y nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Libroteca. Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales. Y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del Canal de la Ciudad.